Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Cenicienta, pero la del baile es que te, ya había hecho a Cenicienta, pero en vestido de faena. Ay, sus zapatitos. Vean, <laughs> se quitan y se pone los zapatos. Este mide 27 centímetros de alto, tomado en cuenta el cabello recogido a los pies. Vean el detalle. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Tú puedes hacerle los cambios que tú quieras. A mí, lo personal, así me gustan sin boquita, pero tú le puedes poner la boquita si tú quieres. Espero que te guste, que te suscribas y que me dejes un lindo comentario, porfa. Eso me ayuda muchísimo para que vaya creciendo mi canal, ya que me recomienda YouTube cada vez más y entonces, este, eso me ayuda muchísimo. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, nuestro primer patrón del año. Voy a comenzar tejiendo a Cenicienta. Este es de las princesas que había hecho, pero con vestido de faena. Lo puedes encontrar en mi playlist en personajes de Disney o en la lista de videos ahí aparece. Entonces, voy a utilizar tres tipos de estambre. Sí, escucharon bien tres tipos de estambre. Ok. Voy a utilizar el color carne en angorita para la cabeza, los brazos, las piernas y ya. Voy a utilizar el blanco para las zapatillas, pero y los calzoncitos y unos detalles del fondo. Trae una crinolina o algo así. Entonces, en los zapatos voy a mezclarlo con estambre cristal delgadito. Con dorado. No pensé que tenía plateado, pero no. Tengo dorado. Si lo consigues con plateado es mucho mejor. Para que le dé el brillo a los zapatitos. ¿Ok? Y después voy a utilizar el azul más fuertecito para la parte de la falda y el corset. Y lo clarito para los detalles que son los que, que son como los. ¡Ay! Tiene un nombre. Bueno, los adornos del vestido y las mangas. ¿Ok? Vamos a utilizar estos dos tipos de color en angorita y es momento de experimentar voy a hacer el cabellito con cadeneta en tono amarillo vi que en inteligencia artificial salen así con un estambre más grueso los cabellitos dije lo voy a intentar entonces voy a hacer esto este el cadeneta lo voy a utilizar para el cabello y a ver si me sale. Vamos a necesitar listones. No sé si voy a utilizar este grosor en azul. Ustedes ya saben porque ya vieron el resultado final. O en este delgadito, dependiendo cómo se vea, ok. En azul para el, el tocado del cabello, ok. Y en negro para el cuello. Este, el cuello lleva una un como adorno en color negro luego voy a utilizar botones en tono azul ustedes también ya vieron cuál voy a utilizar de 1.5 centímetros de diámetro estoy viendo si en azul fuerte o en azul clarito Estilo hongo. Voy a utilizar fieltro blanco para los ojos. Voy a ver si no voy a coser este la orillita del ojo. Pero voy a ver. Eso lo voy a ver. Ustedes ya lo vieron, vieron cómo quedó. Y qué más. Ah, voy a utilizar un gancho del número 3 para tejer todo. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar el patrón y ahorita regreso. Es vestido baile. ¿Ok? Voy a comenzar y regreso. ¿Ok? También vamos a necesitar una banderilla de este vuelo si es para una niña no se la pongas si quieres ponerle una barra de silicón a la cabeza yo le pongo este tipo de palito pero lo pego para que no se salga o utilizo este que es más seguro y también vamos a necesitar este perlas. Aquí están. Voy a necesitar unas perlitas para la decoración del cabello. Del toque. De, Ven que en el listón que lleva en la cabeza lleva unas perlas. Entonces le voy a poner estas. Y creo que ya. Ok, miren, así queda el bracito. Vean. Ok, yo le voy a hacer la manguita de una vez. Y entonces comenzamos con el color azul cielo, el más bajito. Yo sé que los dos son azul cielo, pero uno es un tono más bajito y ese lo vamos a tomar. Vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos 2, 3, 4, 5 y 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado todas las vueltas las empiezo con una cadena y cierro con punto deslizado por si se me olvidan entonces tejo una cadena en la vuelta 2 y tejo un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos, lo tejo y regreso, ok. Es que no siento las manos de lo congelado que están. Ok. A ver, en la vuelta 3 vamos a hacer. En la 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la vuelta 3 a la 6 punto por punto. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena dos puntos bajos una disminución tres veces y nos da un total de nueve puntos bajos lo tejo y regreso hay algo que no mencioné este estoy usando un traductor de youtube una disculpa por palabras que no suenen como lógicas o que suenen como algo que antisonante. Una disculpa, pero es la traducción de los subtítulos. Ahí eh, sí no lo puedo controlar. Y para aquellas que me escuchan en, me ven en otros idiomas, por favor, una disculpa y uso traductor para cada idioma. Una vez dicho esto, vamos a seguir. En la vuelta 8 a la 12 voy a tejer una cadena y tejo 9 puntos bajos. Tejo punto por punto de la vuelta 8 a la 12. Lo tejo antes de cerrar la última vuelta. Regreso. ¿Ok? Así. de la 8 a la 12 y cierro la vuelta con un punto deslizado ok ya llegué a la vuelta 12 y voy a cerrar la vuelta pero antes de, de cerrar voy a cortar miren la dejo atravesado y voy a cambiar al color carne a ver espérenme ahí está y vamos a hacer esto para cambiar el color voy a doblar la punta del color que voy a cambiar, que es el carne. Tejo el último punto, cierro con, con el color carne. Hago un amarre. Así. Esto lo escondo. Así. Ok. Y entonces subo con una cadena y tejo de la vuelta 13 a la 16 punto por punto. Ok. Son nueve puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Pero al terminar la vuelta 9 voy a cambiar a color azul otra vez para hacer la manguita ok entonces tejo de la 13 a la 16 cambio a color azul cielo ok cambié a color azul y voy a hacer esto giro el tejido vean Pasé por acá el estambre para el frente. Hago una cadena y aquí dejo un aumento, pero tomando la parte de adelante, de atrás de la, cade de la cadena. Pero es mi parte de atrás porque gire el tejido. ¿Ok? Miren. Así. Entonces tomo la parte de atrás de la cadena. Entonces, ¿quieren que lo vuelva a hacer? Lo hago otra vez para que quede claro. Espérenme. Es que es lo malo de desbaratar este tipo de estambre. Que tiene este pelucita. Y entonces eso evita que este. Que yo pueda desbaratar rápido. Ahí está. Termine así, ¿no? Y cambié el color. Estoy así. Giro así la piernita. Subo con una cadena. Y tejo un aumento. Tomando la parte de atrás de la cadena. Punto por punto. Tejo un aumento. En cada punto voy a tejer un aumento. Son nueve aumentos y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18, porque la anterior fue la 17, esta es la 18. Tejo 18 y 19, tejemos punto por punto y tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. Y vamos a rematar. Remato en corto. ¿A qué me refiero? Corto, pequeñito el hilo y ya remato. No tengo que dejar estambre para unir al cuerpo. Y entonces, los tejo y regreso. Vuelta 18 y 19, punto por punto. Miren, a esto me refería. Dejo en cortito y remato. Entonces, hago esto: clavo primero la aguja y luego la ensarto. Para las que son principiantes y no entiendan nada de lo que estoy diciendo ahorita, tengo un video donde explico los puntos básicos para tejer un amigo Yo les recomiendo que primero lo vean y luego ya vean uno de tutorial. Eso les va a servir para entender qué es lo que les estoy, estoy diciendo, ¿ok? Miren, ya terminé las dos, los dos bracitos y con estas cadenas que quedaron aquí adentro voy a unirlas al cuerpo, ¿ok? Entonces ya quedaron y ahora voy a tejer la piernita. Pero... <laughs> Entonces, ese es el zapato. Vean, no sé si se luzca el brillo del zapato. Entonces, fue el color que se me ocurrió porque dije, pues es que son transparentes. Dije, ¿cómo de qué color? Dije, pues blanquitos, a ver qué tal quedan. Vamos a tejer dos piernitas. Una se remata, la primera la podemos rematar, bueno, la tenemos que rematar y la segunda no. Entonces, les voy a enseñar a hacer la piernita. Ok, vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Y nos da un total de seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, punto por punto. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto. Pero tomando el punto completo. Ok. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regresamos. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena. 6 disminuciones. 2. 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos. Una disminución. Tres. Cuatro. Y la disminución. Tres veces. Y nos da un total de quince puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Y regreso. ¿Ok? En la vuelta 10 a la 18, vamos a tejer punto por punto. Ya rellené el piececito, entonces tejemos de la 10 a la 18, punto por punto. Terminando la segunda pierna, vamos a cambiar a color blanco, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. Acuérdense, la primera la puedes rematar, la vas a rematar y la segunda no. Cambiamos a color blanco en la segunda. ¿Ok? Entonces, lo tejo, cambio de color y relleno. Entonces regresamos cuando termine de hacer todo eso. Ustedes tendrán que tejer dos piernitas. ¿Ok? Miren, ya tengo las dos piernitas. Ya cambié a color blanco y vamos a hacer en la vuelta 19. Vamos a unir las dos piernitas. Y tejo una cadena, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Y tejo tres cadenas. Alineo la piernita y clavo. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6.

Dos, tres, y tejo cinco puntos bajos en la segunda pierna, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y más bien es la primera pierna, porque y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tres puntos bajos sobre las tres cadenas flotantes.

9 10 11 12 13 14 y 15 y tejo tres puntos bajos sobre las tres cadenas del medio y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vuelta 21 y 22. Vamos a tejer punto por punto. Ah, y nos da un total de 36 puntos bajos y la 21 y 22 vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado ok en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena cuatro puntos bajos una disminución seis veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos lo tejo y regreso cuatro puntos bajos una disminución seis veces ok así ok en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto lo tejo y cuando termine, son, ah, bueno, son 30 puntos en cada vuelta. Cuando termine, cambio a color. Azul. A ver, espérenme. ¿Qué azul es? Déjenme o si sí, Sale aquí la foto. A ver. Azul pero el fuerte. Vamos a cambiar a azul fuerte. Es que dude. <laughs> dude. Pero vamos a cambiar a azul fuerte. ¿Ok? Ven que es azul cielo normal y el azul cielo bajito. Vamos a poner azul cielo normal. Entonces, tejo 24 y 25. Vuelta 24 y 25. Y... Cambio a color azul cielo fuerte en la vuelta 26. Ok, en la vuelta 26 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, entonces son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Sale. Así. Ok. En la vuelta 27 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomamos el punto completo. Son 30 puntos bajos. Empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Sale. Punto por punto. Ok. En la vuelta 28. Voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Tres puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambio a color carne. Ok. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan avanzando. ¿Ok? Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los bracitos. Entonces, ya cambié a color carne. Hago una cadena, dos puntos bajos y parto a la mitad del brazo. Y. Dejo cuatro puntos bajos. Va. Uno. Ahí, espérame. Uno. Dos. Tres.

Tomo el otro bracito y lo parto a la mitad. Lo atravieso. Y tejo uno, dos.

Y me da un total de veinticuatro puntos bajos. Vean, ya quedó. Okay, en la vuelta treinta y dos, no treinta y tres, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Dos puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 34. Mm, 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 mm. Vamos a hacer una cadena. Tres puntos bajos. Ahí está. Una disminución. Un punto bajo. Dos disminuciones. Un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos y dejo un punto deslizado. Vean. Ok, en la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. Y me da un total de 12 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. Y ahora tejo los seis puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 36 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Subo con una cadena y son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Espérenme. El relleno se sale y se teje sin querer, ¿ok? Entonces punto por punto lo tejo y regreso, ¿ok? Ok. En la vuelta treinta y siete voy a hacer una cadena. Y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. Ok. En la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, un punto bajo un aumento 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos lo tejo y regreso sale un punto bajo un aumento y regreso ok en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena cinco puntos bajos un aumento seis veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos lo tejo y regreso cinco puntos bajos un aumento y regreso ok en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, seis puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. Ay, ¿Ok? Así. Lo tejo y regresamos. Ya está agarrando forma la muñequita. Todavía no se me ocurre cómo hacer el cabellito, pero pues algo se me va a ocurrir. ¿Ok? Es que quiero que se vea diferente, pero voy a ver. Voy a ver. Así. Ok, miren, ya terminé hasta la vuelta 51. Y está hermosa. Ahorita hacemos la otra, el otro zapatito. Entonces, en la vuelta 52 vamos a hacer esto: una cadena, seis puntos bajos, una disminución. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Vuelta 53. Vamos a hacer una cadena. Cinco puntos bajos. Una disminución, 5 y la disminución, ok. Lo tejo y regreso, 5 puntos bajos, una disminución seis veces, y me da 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, yo corté un pedacito del palito como dos centímetros porque no quiero que quede muy muy lleno esté muy alto entonces lo paso por el medio del cuello lo giro y ya quedó entonces qué vamos a hacer con el silicón líquido con mucho cuidado a ver, Voy a bajar el relleno. Y le voy a poner aquí el silicón. Ok. Así. Y ya quedó detenido con el relleno. Entonces vamos a seguir rellenando, pero voy a seguir tejiendo primero. En la vuelta 54 voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución, seis veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos una disminución. Seis veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución, seis veces y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 56. Vamos a hacer. Una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. Espérame, ahí está. Seis veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, sí, en la vuelta 58 es la última. Hago una cadena y hago seis disminuciones. Tenemos que ya tener bien rellena la cabecita para este punto. Entonces, lo tejo, remato, pero dejo estambre para cerrar el circulito de la cabeza. ¿Ok? Lo hago y regreso. Así. Ahí está, ok, ok, miren, este vamos a hacer el ah, el zapatito, primero hago el zapatito, vean, va a quedar un poquito apretadito, pero creo que sí está bien. Este, si tú lo quieres un poquito más holgado, ahorita te explico cómo. Pero yo a mí siento que me quedo bien así de este tamaño. Miren, sale. Espérame. Así. Entonces, voy a unir el color blanco. El de Angorita con el de cristal. Que es con. Si lo tienes plateado sería mejor. Yo no tengo, pero ahí tengo que comprar. Pero a ver. Tejen uno. Ok. Vamos a hacer esto. Ay, se ve hermosa. Vamos a tejer dos cadenas. Una y 2 en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 ok y cierro con un punto deslizado halo este y en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo 6 aumentos. Son 12 puntos bajos en total y regreso. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena en esta si tú lo sientes muy apretaditos puedes hacer una vuelta más las 5 serían tres puntos bajos un aumento Seis veces y te da un total de 30 puntos bajos. Ese es en el caso que no los quieras así muy apretaditos. ¿Ok? Pero yo en mi caso lo voy a hacer así. La vuelta 5 va a ser punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Okay. En la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto. Okay. Si tú tejiste el de 30 puntos bajos en la vuelta 6 vas a hacer lo que hice en la 5 yo, punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena, pero son 30 puntos bajos, ¿ok? Y la vuelta 7 va a ser punto por punto, 7 y 8, punto por punto, tomando el punto completo. Ahorita yo estoy haciendo vueltas 6 y 7 punto por punto y son 24 puntos bajos en total y tomo el punto completo, ok. Estoy dando dos este dos pasos diferentes, uno para que quede más grandecito el zapato. Y otros para que quede así justito como yo lo hice. ¿Ok? Entonces, vuelta 6 y 7, punto por punto, tomando el punto completo, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo. Seis disminuciones.

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y cierro la vuelta. Si tú hiciste aquí vamos a rematar si tú hiciste con los de 30 la vuelta 9 es la que va a ser de 7 disminuciones 16 puntos bajos y rematas y ya quedó ok espero no haber hecho bolas a este bueno no haber revuelto a las chicas que están Leyendo subtítulos. Espérenme, ahorita. Así. Miren, este queda justito, o sea, así queda justo el zapatito. Queda como apretadito, pero apretado. Es que si uso diminutivos al, al subtitular, creo que no salen bien los subtítulos. Miren, me cuesta meter el zapatito. Pero si no quieres que te cueste, nada más haces la otra indicación que te di. De en vez de 24 puntos bajos, vas a agregar otra vuelta más con 30 puntos bajos. Así, miren, y ya quedaron. Sale por eso les digo, porque saben por qué quedó así. Porque utilicé dos estambres al mismo tiempo. Entonces, lo hice más grueso el estambre. Y entonces, al ser más grueso, pues queda más grande. Entonces, por eso no le vi la necesidad de hacer la, la otra vuelta. Y yo lo dejé así. Entonces, dejen algo de comer y regreso. Ok, chicas, ya regresé. O oh, bueno, chicos, porque también hay chicos. Entonces, ya regresé, ya terminé de hacer los zapatitos. Y ahora voy a hacer la falda. Para la falda. A ver, espérenme. Este. Ay, es que me está diciendo que configure. Ay, no. Configura más tarde. Es que, ay. Es un embrollo esto. Espérame, que quería ver las fotos. Se supone que es color azul fuerte. Según yo. Uh -huh. Sí. Vamos a tomar el azul fuerte. Y entonces. Voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena. Jalo sin soltar las puntas. Y me da esto. Estos son residuos del barniz de anterior. <laughs> ¿Ok? Entonces me da esto. Una orejita. Y volteo boca abajo la muñeca. Y me voy a la mitad de la cadera. Clavo... Ah, las piernas tienen que ir hacia el frente de mí. ¿eh? Eso sí es importante. Y entonces, jalo la cadena y tejo una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y tejo punto por punto en las cadenas flotantes que dejé. ¿Ok? Si se fijan, escondí la tirita del hilo entre el tejido. Voy tejiendo y así. Punto por punto lo tejo. Y según yo, son 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya terminé la vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo. Dos puntos bajos, un aumento. Diez veces. Y nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer. <laughs> una cadena tres puntos bajos un aumento por toda la vuelta es que no es necesario que cuenten es hasta donde lleguen no se preocupen ok entonces lo tejo y regreso tres puntos bajos un aumento y regreso ok en la vuelta 4 a las 7 vamos a tejer punto por punto. No, espérenme. Pues sí. Es que no sé si hacerlo más pompo. Bueno, lo voy a cambiar. En la vuelta 4 voy a hacer. Cuatro puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, ¿sale? Okay. Luego de la vuelta 5 a la 19 vamos a tejer punto por punto. O mejor a la 20. De una vez a la 20. ¿Ok? Entonces, lo tejo de la vuelta 5 a la 20 punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren. <laughs> Vamos a hacer ahora los adornos que lleva aquí. Voy a ver cómo le hago porque um, es que quiero que se vea como muy natural, pero es que si sí, casi abarca la mitad y lo... Y se ve así hacia acá, como raro. Pero vamos bien. Entonces, ya nada más faltaría esa parte. Y vamos a poner el listón negro en el cuello. Espérenme. Así, <laughs> voy a cortar y vamos a ponerle silicón líquido al cuello. A ver. Así. y vamos a poner aquí ahí está así Así. Y meto las tijeras para no embarrarme, porque si no, así <laughs> miren. Entonces dejen, hago un lado de esto del vestido y ahorita regreso. Miren, ya quedó. <laughs> ok, vamos a tejer esta parte, pero me encantó cómo va quedando. Espérame. Vamos con el color azul cielo, el más bajito. Y voy a necesitar hilo blanco de costura. Voy a tejer 15 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más 1. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer. Dos puntos bajos, un aumento. Cinco veces. Lo tejo y regreso. Y me da un total de 20 puntos bajos. ¿Ok? Ok, giramos el tejido y subimos con una cadena. En la vuelta 2 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Son 5 veces y nos da un total de 25 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2, 3 y el aumento. Ok. Ok. Giro el tejido y la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 5 giro el tejido. Subo con una cadena y hago un dis una disminución, pero así. Jalo, jalo y vuelvo a jalar los tres. Dejo 21 puntos bajos y luego viene otra vez la disminución. ¿Por qué hago así la disminución? Es que no se vería el hoyo, no se vería tampoco muy drástico la disminución. O sea, no se vería feo, estéticamente se vería mejor. Entonces, por eso hago eso. A ver. Iba a ser más largo el vestidito, pero saben que me gustó que se vieran los zapatitos, porque digo, pues son las zapatillas, ¿no? <laughs> Entonces, ah, miren, ya llegué a la otra orilla y hago, jalo, jalo y luego jalo los tres. Giro y la vuelta 6. Hago una cadena y otra vez una disminución. 19 puntos bajos. Una disminución. Ahí les decía que sí quiero que se vean los zapatitos porque pues, son las zapatillas de la Cenicienta, ¿no? Entonces, y luego dije, ay, es que de qué color las puedo hacer. Y pensé en azul, pero dije, no, se ve más bonita en blancas. Como transparentes, ay, no sé. Y entonces, por eso me gustó más dejarlo un poquito corto el vestido. Ok, 19 y hago el último, la, la última disminución. Giro el tejido y la última vuelta es una cadena, una disminución. 17 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ahora, vean cómo se, se hizo como una conchita. Entonces, lo voy a colocar a la parte de en medio del cuerpo. Así. Y voy a unirlo cosiéndolo con un hilo de costura de la normal de este de hilo normal, y entonces hago esto: paso entre los hoyitos que hay ahí y atravieso el adorno. Paso entre el hoyito y el adorno, ok. Lo sigo cosiendo hasta el otro lado y regreso, ok. Ok, miren, ya quedó. Déjenla lejos un poquito la toma, y vean. Ya quedó. Entonces, viene lo difícil. Ah, bueno, vamos a hacer la nariz. Esa es sencilla. Y la hacemos con color carne. Vamos a tejer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Tres, cuatro. 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vamos a rematar en corto. Corto y remato. Y entonces hago un amarre aquí con las dos tiritas. Ok, corto y empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y ya quedó la nariz. Ok, esta la voy a dejar a un lado y vamos a hacer el peinado. Ay, esto viene difícil. Miren, yo había pensado en hacerlo en amarillo con estambre Ay, cadeneta. Entonces, tiene un fleco. Y vamos a ver, pero espérenme, ya, ya se me ocurrió, ahorita ya, ya estoy maquilando. <laughs> Entonces, este, vamos a hacer le, como el forro de su cabellera, del cuero cabelludo. Entonces, vamos a hacer esto. Tejo dos cadenas, en la segunda cadena tejo... 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y dejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Seis veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, ok, en la vuelta 6 vamos a hacer. Una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7. Vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos un aumento 4 5 y el aumento ok lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos lo tejo y regreso sale ok en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta. 9. A la 16 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, de la 9 a la 16, punto por punto. ¿Ok? Le quité una vuelta porque si sí se hizo como muy... Miren. <laughs> ok, la 16 sí, como que salía sobrando. Si sí, de por sí estoy pensando si sí, quitarle la, la 14, porque estoy viendo esto así. Pero adivinen qué... Lo voy a dejar hasta la vuelta 15. A ver si me sale. No se preocupen, lo marco en el video. Y vamos a hacer. En la vuelta 16 voy a hacer 12 puntos bajos. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 12 puntos bajos. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez 12 puntos bajos. Estoy pensando en hacerlo como rollito porque está como... Se supone que es un flequito, pero... Voy a ver si me sale. Entonces, de la 16 a la 20 voy a hacer punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. 18. Giro vuelta 19 y giro. ¿Sale? Miren, así. <laughs> ok, entonces voy a rematar, pero voy a dejar estambre para poderlo unir. Entonces, rematamos y vamos a hacer esto. Voy a ensartar la aguja y voy a doblar aquí y voy a hacer esto, voy a abajo de la vuelta 16 voy a unir, ok? Entonces hago esto como si fuera zig zag, como si estuviera hilvanando, así miren. sale así que queda el rollito <laughs> ahí está así Y termino, y voy a rematar, ahí está, y lo paso entre el tejido y corto. Miren, entonces queda como. Abultadito, como viene en la caricatura, mire, así, así, y esto viene así, así, okay, voy a cortar. Ahorita no lo pego, va a ser al final. Ah, porque va al final de cada de este, va una perla. Así. Ok, y la perlita. Ahora vamos a hacer el molotito. Ahí vamos a hacer esto. No es molotito como tal, o sea, redondito no es. Entonces voy a hacer tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A ver. Ajá, y diez. Diez cadenas más una. Entonces voy a hacer, a partir de la segunda cadena, tejo nueve puntos bajos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve y en la última hago tres puntos bajos 1 2 3 y jalo y quedan flotantes cadenas flotantes entonces hago ocho puntos bajos 2 ay, espérame, 2

Y cierro la vuelta. Ok. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, un 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Siete, ocho, nueve, dos aumentos, luego nueve puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, y un aumento. Y cierro la vuelta. Ok. Y miren de la vuelta 3 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Se fijan que no estoy contando. Pero si haces así como te estoy explicando, no hay problema. ¿Ok? Entonces, lo tejo punto por punto y regreso. Si no, a ver. Ah, pues puedo irlos contando. Espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis puntos bajos. Los tejo vuelta, a ver, espérenme, a las cinco. De la 3 a la 5, punto por punto, y regreso. Ok, miren, ya quedó. <laughs> entonces, voy a unirlo y vamos a rellenarlo. Porque, miren, va a ir así. <laughs> ok, entonces, dejen relleno. Así, 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 así. Y ahora sí. Lo trato de alinear al fleco y, y lo separo a cinco líneas del fleco. Y entonces se empiezo a unir. Todavía no pego el, el cabellito al, a la cabeza. ¿Ok? Pero se me hace más funcional. Pero no lo pego porque todavía me faltaba coser esta parte. Si lo pego, no me voy a dejar coser esta parte porque va a quedar pegado al cuero cabelludo de la muñeca. Entonces, así pellizquito y voy uniendo y regreso. ¿Ok? Y miren, queda a dos filas. Del centro del cabellito, ok. Ya que quedó, ay, me encantó. <laughs> vamos a pegarla, ok. Entonces, vamos con el silicón líquido y vamos a poner en la orilla así. Así y de aquí es abajo del fleco, si quieren, pegamos aquí en medio, así, ahí está, ay, ay, ay. y lo centro, <laughs> okay. Entonces. Ahí se oye. Se oye un celular. Así, miren. Voy a ver si con los otros o los negros. No sé que estoy viendo bueno vamos a pegar la nariz y la pegué en la dos en la treinta y seis puse el, el negro el collar negro dos cuatro seis 7, entre la 8 y la 10 lo puse. Ahora, hay que pegar este. Híjale, a ver, voy a extenderlo. Así. Ahí está. Híjale esto es lo complicado vamos a voltearla Uy. Así. así 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 exacto ahora vamos a pegar las perlitas Voy a pegar una perlita en cada punta. Aquí. Espérame. Ahí Ay. Ay, de repente me crecieron mucho las uñas como que las vi muy largas ahí están y vamos a hacer esto así La perlita, ok. Ahora vemos los ojitos. Es que estoy viendo si le pongo azul blanco en los ojos o nada más hago el. Ay, es que se ve psycho, <laughs> como que no. Ahí se ve bonita, pero no. Sí se ve como un poco psycho. Y estos, ¿saben qué? Los veo muy grandes. Déjenme ver los negros. Adivinen qué. Tengo azul marino. Ay. Ya cerré la caja y no guardé los otros. Creo que se ve más bonita así. Entonces. Vamos a pegarlos con azul marino. Y así ya no le meto fieltro. Ahí está. Lo dejo secar 10 segundos y regreso, ok. Ensarté el hilo amarillo y voy a hacer sus cejas. <laughs> Se salió, <laughs> hay que hacer el nudo más grande entonces. Ahí está. Ahí. Así. Y lo pongo en medio. Y lo saco por otro lado. Voy a ponerle nada más unas chapitas. Espérenme que si sí le jale demasiado. Ahí está. Un poquito. Ahora vamos a hacer las chapitas. Esas es con rubor. Color rosa. Este me echó unas maldades, miren, se me rompió y ay, así, así. Ay, queda hermosa. Ok, miren, ya la terminé. Mide 27 centímetros de alto. Desde el cabello hasta, hasta los piececitos. <laughs> vean los zapatos. Me encantaron. Creo que ahí se ve el brillo. Y vean las perlitas espero que te haya gustado este tutorial quizás lo veas sencillito pero si sí me llevo todo el día y espero que te guste este tengo a la cenicienta en vestido de faena entonces tenía ganas de hacerla con vestido de noche cuando bailé con el príncipe y entonces ahorita lo hice <laughs> espero que te guste es que me da risa espero que te guste que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Y que si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, ojalá te animes a suscribirte. Tengo muchos tutoriales que te pueden gustar y te animes a suscribirte. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente tutorial.